Hola, ¿qué tal, amigos? Bien, estamos aquí continuando con el proceso que hemos venido registrando desde el anterior video, que tiene que ver con el panel de ingreso. Ya en este punto hemos cuadrado lo del código del usuario. Ahora vamos a darle turno a realizar todo lo procedente a la parte de la contraseña. Bien, entonces, yo ya he hecho aquí una parte. Y lo que voy a hacer es entrar a explicar unos puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos entonces para allá. Clic derecho, vista, diseño. Entonces, vamos a pararnos aquí en la contraseña. Ok, entonces, para tal, la contraseña, vamos a generar un procedimiento evento bajo la propiedad después de actualizar. Entonces se genera ese elemento y esta es la parte que viene así. Bueno, entonces empezamos. Cuando estamos en la contraseña, entonces una cosa muy importante, vamos a echar un poquito hacia atrás, hacia la parte del usuario. Bueno, entonces, en la parte del usuario, esta expresión que tenemos acá, ¿no? Todo esto que tenemos acá, ¿sí? Que viene desde NZ, de lookup, entre comillas, usuario, coma, entre comillas, M usuarios, entre corchetes y entre comillas, usuario, luego igual, luego apóstrofe. Bueno, hay una parte que haciendo pruebas me saltaba errores, entonces empecé a revisar por qué me está saltando errores. Y la razón es la siguiente: bueno, después de esta comilla, en el anterior video usted lo tiene comilla simple, espacio, comilla doble. ¿No es cierto? Entonces, claro, cuando el sistema va a tratar de intentar tomar, no está recogiendo nada. Pero si yo le quito ese espacio y le dejo simplemente así, igual, espacio, comilla simple, enseguida comilla doble, enseguida espacio, enseguida el símbolo de concatenar, enseguida el nombre del control que recibe el código, luego espacio, luego concatenar, luego comilla doble, comilla simple, comilla doble, cierra paréntesis, así como está, ya queda perfecto. Entonces, en el pass, que fue algo que le agregué, ahí queda residente la contraseña. Esta contraseña, como yo quiero trabajarla en otro procedimiento de evento, entonces para eso voy a hacer lo siguiente, voy a tener aquí un dim pass as string en el principio de este módulo. Ahí, como se puede ver, en el principio de este módulo voy a tener ese pass activo para que no solamente me lo lea en este procedimiento de evento del código, sino también en la contraseña. Bueno, vamos ahora a la contraseña. Entonces, la contraseña yo le tengo que generar unas variables que son nbuse, que es la que guarda el nombre del usuario. N perfil, guarda el perfil. NB módulo, guarda el módulo. En ese momento el módulo, pues si es administrador, traerá un valor que es menos 1 y lo guarda en esa variable. Pero esta variable tiene que ser boolean, ¿sí? Por eso dice ahí as boolean. Y luego NB labor as boolean. O sea, tanto la de módulo como la de labor, ambas dos son de tipo boolean. Bueno, después de que ya tenemos eso, entonces tenemos NBUSE es igual, entonces toda la expresión. Pero, ¿qué vamos a cambiar? Al principio, en las primeras comillas dobles, va a ir NBUSUARIO, que representa el nombre del campo de MUSUARIOS. ¿Listo? Luego para NPERFIL, entonces perfil. Luego para NBMódulo, entonces MD1, que guarda el valor menos 1 y lo almacena aquí. Luego NB labor y es LB1 que guarda el valor de la labor ahí. Una vez que tenemos una, dos, tres y cuatro cosas ya guardadas, porque todo esto lo que está haciendo es buscando. Lo importante es que aquí esta comillita tiene que estar simplemente comillas simple sin espacio, comilla doble, luego espacio, símbolo concatenar, espacio, me.codeUsuario.value, espacio. Símbolo concatenar, espacio, comilla doble, apóstrofe o comilla simple, comilla doble, cierra paréntesis, cierra paréntesis. Así. Esa parte es muy importante que siempre quede de esa manera. Si nosotros, por equivocación, le ponemos después de la comilla un espacio, pues ahí ya no nos da. Yo lo digo por experiencia porque ya lo hice. No lo estaría contando si no lo hubiera hecho. Bueno. Inmediatamente tomamos el rumbo para hacer el flujo condicional. Entonces le decimos si
mcontraseña.vi.value. ¿Qué es mcontraseña.vi.value? Pues ese es el control donde se guarda la contraseña que yo pienso escribir. Cuando yo la escribo, él contrarresta con lo que ya capturó en código, que era el pass. Allá entonces enfrenta las dos. Si ambas son iguales, entonces procede a guardar información en los campos de M usuarios acceso, que son NB usuario B, perfil, módulo novedad. Bueno, guarda todo eso allá. Entonces guarda lo que capturó del de Luca. NB UC, NB perfil, NB módulo y listo. Después viene y guarda novedad diciendo acceso acreditado. Todo, si va bien, entonces cierra el panel ingreso, cierra el panel inicial, que es el de las tres preguntas, y abre el panel principal. Si todo está bien, eso es lo que tiene que hacer. Pero si, por ejemplo, cuando yo voy y emito la contraseña que no es, entonces él va a decir lo siguiente: va a guardar NBUC allá en el usuario, va a guardar lo del N perfil, lo del NB módulo, ¿sí? Eso lo va a guardar, pero va a poner acceso denegado. Y además va a presentar un mensaje que dice, entre comillas, ¿no? Sus credenciales no están coherentes con la información que se registró en el sistema. Vuelva a intentar. Entonces, después de terminado eso, se cierran las comillas, coma, the information, coma, entre comillas, el título de la cajita que sale en el centro de la pantalla, que es la que da la alerta del mensaje que rebota cuando algo no va bien. Bueno, eso y punto y no más. Si nos damos cuenta aquí, este MSG Voz, cuando dice sus credenciales no están coherentes con la información, ustedes observan que yo tengo aquí una coma, después sigue un espacio, una comilla doble, un espacio, un símbolo de concatenación, un espacio y una rayita al piso. Esta rayita al piso lo que está diciendo es que queda ligado con la siguiente línea. O sea, es como si, como decir la misma, pero la estoy partiendo para que pueda verse en pantalla correctamente. ¿De acuerdo? Bueno. Después de esa parte, entonces habría algo muy importante que tenemos que ajustar. Tenemos que revisar en nuestro módulo de variables públicas si tenemos estos elementos activos. Si no los tenemos, vamos a activarlos. Entonces vamos aquí a cerrar. Vamos aquí a cerrar. Acá le decimos que sí. Cerramos. Entonces vamos aquí a abrir y vamos a buscar ese módulo que se llama módulo public B y C. Ustedes recuerdan que este módulo aquí lo que está haciendo es permitiendo guardar esta información. Entonces, observe que aquí dice C de usuario. Este guarda el código NB usuario, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, sí, NB usuario, ahí está bien. F usuario hace novedad y valdría la pena poner el perfil también, ¿no? Entonces, public perfil, entonces sería N perfil, NB perfil as string, listo. Ahí están públicas esas variables. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo procedemos a tomar toda esta información que tenemos aquí? Ah, bueno, hay otra cosa también importante, el módulo, ¿no? Public, entonces ahí le ponemos NBMD1, ¿no es cierto? As Boolean, ¿sí? Y la labor, public NBLB1 as Boolean. Bueno, ya ustedes más adelante van a ver para qué es que se hace esta parte. Listo, entonces ahí quedó esa parte anotada. Bueno, entonces guardo. Y enseguida, entonces, cierro acá. Si por alguna razón las cosas de pronto se olvidan o no se recuerdan, pues yo les sugeriría tomar una copia de esto y cuando lo esté allá haciendo, entonces, pues ahí lo tiene a la vista. Bueno, entonces vamos nuevamente a nuestro panel ingreso. Ahí, clic derecho, vista diseño. Bueno, sigue nuevamente ahí. Entonces, después de la contraseña, ahí, ver código, después de la contraseña, entonces, ¿qué debe de pasar después de todo este proceso? Entonces, cuando estamos acá,
Si está realmente acreditado, ¿sí? Ahí. Entonces, ahí vamos a decirle así. Si yo le digo aquí, por ejemplo, CD, espérate, a ver. CD, usuario. ¿Sí? Ahí se me olvidó esa parte. Espérate un momentico. Va a salir acá. Vista diseño. Retomo todos estos elementos y control C. Y lo que hago a continuación es simplemente entrar acá al código, ver código, ahí en ese puntico. Entonces ahí lo que voy a hacer es pegarlo, lo voy a pegar. ¿Sí? Pero como tal, lo que voy a hacer a continuación es tomar todo este bloque y lo voy a dejar como un comentario. ¿Sí? Bueno, entonces ahora va así. Entonces ahí decimos CD espacio CD usuario. ¿Qué valor le vamos a dar a CD usuario? El que tomó M code usuario. ¿Listo? Luego viene NB usuario. ¿Qué valor va a tomar este? Pues simplemente lo que dicen NB use. ¿Sí? NB use. Luego, ¿qué viene aquí? La fecha. Entonces, le decimos hace novedad igual. Entonces, en hace novedad. Ahí vamos a ponerle el valor que tendría en este caso novedad. Ah, pero no, la novedad no, porque ese no lo vamos a poner ahí. Bueno, sería NB perfil. NB perfil igual. ¿Qué vamos a poner acá? N perfil. N perfil. Luego seguiríamos con la otra parte. ¿Qué sería lo del módulo? Entonces, NB módulo 1 igual a NB módulo. Luego, NB labor, labor 1 igual a lo que tiene NB labor. Listo. Eso es todo. Bueno, ya entonces ya quedó ya esta información almacenada. Entonces todo esto que está acá se retira. Y esta partecita que está acá se retira. Entonces la idea es que cuando entremos con la correspondiente contraseña real, almacene inmediatamente los valores en estas variables públicas. ¿Listo? Bueno, toma novedad, todo esto. ¿Listo? Y ya. Y ahí ya prácticamente termino. Entonces, vuelvo y tomo la lectura. Entonces, si la contraseña es correcta con lo que dice PAS, entonces almacena NBUSE en NBUSUARIOBI, que es un campo de la tabla en usuarios acceso. Lo del NB perfil en perfil. Lo de NB módulo en módulo. Bueno, después almacena los valores en las variables públicas. Luego viene la novedad, pone la leyenda, acceso acreditado, luego cierra el panel ingreso, luego cierra el panel inicial y abre el panel principal. Si lo contrario es, entonces pone de todos modos el NBUSE, ¿listo? El N perfil, el NB módulo, el acceso denegado y un mensaje al final que va a salir diciendo que las credenciales no son coherentes con la información que se encuentra registrada en el sistema. Y termina ahí. Yo creo que ahí no más. No hay nada más ahí que escribir. Entonces, guardamos la información y vamos a probar esto. A ver cómo nos va. Entonces, guardamos. Y cerramos acá. Bueno, entonces, panel ingreso. Ahí está. Activamos. Entonces, de la lista que tenemos acá,
Vamos a escoger, por ejemplo, a Yaya. Ahí está. Entonces, yo le escribo acá 5177. Pero si yo le doy una clave contraria, por ejemplo, va a escribir un 2. Me va a salir el mensaje y me dice, sus credenciales no están coherentes con la información que se registró en el sistema. Vuelvo a intentar. Yo le doy un enter. Volver a intentar significa vuelve y retoma el nombre. Entonces, digo otra vez, aquí le digo 5177, le doy un enter. Y voy a entrar a contraseña que es. En este caso, la que está escrita en el sistema es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si está correcto, esto es lo que tiene que pasar. Entonces, como se dan cuenta, cuando entra al menú principal, es porque simplemente la contraseña que yo escribí es la correcta. Si yo escribo una contraseña que no es la correcta, pues simplemente no me va a permitir entrar nunca al menú principal. Bueno, cierro acá un momento para mostrarles otro punto importante. Cuando estamos entrando en el panel ingreso, obsérvese que yo acá, si yo intento aquí meterme en el panel de navegación, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el modal en este momento se encuentra en la respuesta igual a sí. Cuando dice igual a no, pues sí puedo entrar aquí al panel de navegación, pero cuando la respuesta del modal está en sí, no me permite eso. Es decir, yo estaré aquí siempre y de ahí no podré salir para otro lado. ¿Listo? Entonces aquí le digo 1, 2, ahí sigo, ahí sigo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí simplemente, si tengo la correcta información, 1, 2, 3, 4, 5, ya puedo entrar. A ver, espérate, a ver, clic acá. Enter. 1, 2, 3, 4, 5. Espérate, a ver. ¿Qué pasó ahora aquí? 1, 2, 3, 4, 5. No, no me dio ahora acá. Eche, a ver. 1, 2, 3. Un, dos, tres. No, quedó ahí. A ver, algo pasó acá. Vuelvo y juega. Entro 5177. Ah, es porque no le escribía el código. Perdón. No le estaba escribiendo el código. Por eso es que es importante escribir el código. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí ya me da. A ver, repitamos la operación. A ver, yo hago así. Si yo le digo aquí y le doy un enter, ahí no pasa nada. ¿Sí me explico? O sea, ahí le digo 1, 2, 3, ahí no pasó nada. Pero si yo le digo acá y figura el código usuario y vuelvo y lo escribo 5177 y le doy un enter, digo 1, 2, 3, 4, 5, ahí sí ya me permite entrar. ¿Sí? Bueno. Ok. Ahora miremos cómo quedó eso presente en mi usuario acceso. Ahí está. Entonces, dése cuenta que la tablita, como tantas veces que he entrado y salido, entonces, ¿esto qué provocó? Que he estado generando entradas inmediatamente. Entonces, cuando he generado entradas, ¿no? Ahí se puede apreciar todas las entradas que he generado. Entonces, por ejemplo, la del gerente, aparece que el módulo está en cero. Es decir, que el gerente puede entrar, pero no tiene acceso a usuarios. Bueno. Ahora miremos otro punto importante. Vamos aquí otra vez a panel, ingreso. Vamos a buscar aquí a Jiménez Carlos. Ese es el 9112. Le damos un enter, le hicimos un 2-3. Ahí entró, sin ningún problema. Bueno, cierro aquí. Ahora revisemos nuestra tabla. M usuarios, acceso. Y observemos qué se escribió al final. Entonces, se escribió Jiménez Carlos, su clave, escribió administrador, la fecha, anotó la hora en que entró y acceso y el menos uno. Cuando dice menos uno quiere decir que para el momento en que uno va a ingresar al módulo usuario, ¿sí? Si la variable pública que tiene que ver con el módulo está figurando con el valor menos uno, él me permite entrar. Pero si está con un valor cero, no. Simplemente no entro. Simplemente intentaré, pero él se cierra. Intentaré, pero él se cierra. ¿Por qué? Porque toma lectura y da cuenta que no es. No me va a permitir entrar nunca. Hasta tanto, esa parte del módulo no cambia. Ahí es donde va. Pero eso no lo vamos a ver aquí en este video. Eso lo vamos a tratar en otro próximo video.
Entonces, este video número 30, ya aquí prácticamente lo terminamos. Este video 30 se termina, esta es la entrega número 10 del módulo de usuarios. Hemos podido ver cómo es el proceso para incorporar la parte de lo que es la contraseña. Hemos visto en el anterior video lo del código del usuario. Hemos aclarado algunas cosas muy importantes que tal vez habían sido duda, ahora ya están completamente desveladas y podemos continuar sin ningún problema. Entonces ya buena parte de todo esto lo vamos madurando por completo hasta el punto de que ya podemos avanzar con más cosas. Entonces, esta amiga se despide de ustedes agradecida con cada uno de ustedes porque han estado mirando los videos. Esa es una manera que ustedes me demuestran que están realmente interesados en lo que aquí se quiere presentar. Tenemos a veces errores. Estamos buscando siempre tratar de repararlos si los hemos cometido. Estamos tratando de avanzar. Tenemos tantas cosas que decir, pero poco a poco vamos en el proceso. Porque es de entender que hay personas que pues no tienen tanta maduración en cuanto a la parte de la programación. Y los que la tienen, pues si cayeron acá fue por una circunstancia de la suerte. Pero muchas de esas personas saben, y cuando las personas saben, pues no se quedan en ese canal, sino se retiran de ese canal y continúan su vida normal, tomando otro canal, otro mentor que los pueda orientar más y que les dé más información. Pues nosotros humildemente aquí lo que hacemos es trabajar todo el tiempo con función a lo que sabemos y con función a lo que sabemos estamos expresando y con lo mismo estamos emitiendo hasta donde podemos, hasta donde nuestro alcance nos lo permite. Entonces quedo con ustedes muy agradecida que me regalen sus comentarios, que me regalen un like, que se puedan suscribir al canal, que puedan invitar a sus amigos, a sus conocidos, a su familia, a todas esas personas que día a día se cruzan con ustedes esperando encontrar una ayuda, por lo menos una luz, que alguien les diga, mire, existe un canal llamado InfoYayate, péguese a él y allá puede usted aprender mucho sobre Access. Si usted ayuda a esa persona, créanme que esa persona alguna vez va a estar con usted bastante agradecida por esa actitud que usted tomó con ella. Y por otro punto, las personas que tienen sus empresas, propietarios de sus empresas, que administran directamente o tienen alguna persona que les colabora, yo los invito a que puedan vincularse comercialmente conmigo y podamos tener un trato comercial. Y yo pueda tener la oportunidad de estar en su equipo de trabajo colaborándole, orientándole, asistiéndole, asesorándole, pues en todo lo que tiene que ver con las bases de datos relacionales, con todo lo que es la construcción o lo que puede ser el mejoramiento de las bases de datos. Estoy aquí disponible. Los servicios que usted quiera conocer y el precio y todo eso, yo con mucho gusto lo emito por correo electrónico. Todo lo que usted tiene que hacer es remitirse a www.infoyayate.ga, entran, regístrese, anota su nombre, su correo electrónico, cuerpo del mensaje, lo que me quiera decir con el asunto como tal, me lo envía. Luego yo le doy una respuesta inmediatamente dependiendo de lo que usted me está preguntando o de lo que usted me está solicitando, le daré inmediatamente una respuesta corta o directamente le diré cuánto es el valor del servicio que le podría prestar a su persona. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta pronto. Created using Powtoon.